A una fruta salida del edén de los placeres. Bailarina, actriz, modelo, cantante. Nació en Argentina y ha paseado su arte por diversos escenarios. Si hubiera una definición del fuego creativo, quizás se llamaría como ella. Giselle De Col. Yo no tengo ni idea quién era el fotógrafo del Olimpo, pero eso que ustedes acaban de ver. Es el mito de Afrodita. ¿Saben ustedes que el mundo para los griegos era en blanco y negro hasta cuando nació Afrodita? Cuando ella nace del mar y pone su pie en la tierra, todo se llenó de color. Y hoy me parece que el mundo de los griegos se va a volver a quedar en blanco y negro porque yo tengo aquí a la dueña del color, del arco iris, Afrodita. Mi amor, la afrodisíaca. ¿Cómo se no, Muchas fue gracias. muy corto, fue muy corto Otro Lo que tú quieras gracias Esta por mujer, esta esto que ustedes ven aquí Es la luz en persona uh -huh. Es Leo Y el signo que salió en el horizonte Cuando nació También es Leo Y a Leo lo rige el sol Doblemente insoportable Doblemente Gata callejera Con ínfula de león de barrio me encantó eso. Aquí no, no, en Aruñas. No, no. Ah, al que se me cruce en el camino y sí. Pero, y esto es para ustedes, todas las personas que sean Leo, ascendente Leo, por obligación tienen que encontrarse con alguien de signo acuario. De modo que en tu vida debe haber alguien acuario ¡Ah! muy importante. Acuario. Sí. No, mi baby es de acuario. Cuando alguien dice yo soy Leo, alguien va a decir yo soy Acuario. Uh -huh. Y cuando alguien dice Soy Acuario,. Muy cerca de él tiene que haber una persona de signo Leo. Y es muy lindo que sea así Giselle porque Leo es fuego y Acuario es un signo de aire. Pero entonces, si tú eres fuego, sería muy difícil meterse con otro fuego, eso sí en la relación de pareja. Y los otros dos signos de fuego son Sagitario y Aries, de modo que cuídate de ellos. Ya es tarde. <laughs> ¿Por qué? Porque ya tengo al de fuego metido en mi casa también. Ay, ah. me casé con un fuego. Mauricio, hablame, decime cómo me va a ir. Si tú te has casado con alguien sagitario y tú no eres de aquí, imagino que ese sagitario tendría que ser extranjero. Es americano. Y es, digamos, pero ya no sé, tú me ves casada mucho tiempo, madre. A ver, cuando una mujer como tú, Leo Leo, que nació para brillar y para mandar, se casa con otro fuego, necesitan por lo menos de padrino un bombero. Sí. Porque eso es, un incendio. eso es un incendio. Y por más larga que tenga él la manguera del bombero, yo creo que eso va a ser un incendio. <laughs> Mauricio, te adoro, no. Pero, pero esas... Es cierto, son peleas. Vas a tener que tener mucho cuidado porque de aquí al 2 de septiembre del 2007 tu destino cambia completamente. Y en cuanto a la profesión, Mauricio... Profesionalmente tú tienes a Tauro en la Casa del Éxito Profesional. Y... Tauro es regido por Venus, a quien tú encarnas. Pero Tauro es el toro y el toro Muge. Mujer, mm. ¿Muje, ¿qué significa? Que Tauro rige la música. O sea, a ti te iría muy bien como artista musical o como compositora o como cantante, si es que aún mujeres. Claro, si ahora tengo en mí, te traje mi CD, Mari, para ah, que cierto. la tengas. Y mira. Tengo la canción de la película, así que ¿Sí? bueno, y ahora. Bueno, ¿Qué película? Um, Shall We Dance con Richard Mira. Gere y Jennifer Lopez. Excelente. Bailamos, se llama Escribí la canción y termina la película con mi canción. La escribí, la canté yo con Pilar Montenegro, así que estoy muy feliz. Mira, tú naciste con una cosa que se llama La Luna Negra al lado de Júpiter. Júpiter es el dios del Olimpo y en el Olimpo no admiten diosas feas. No, y la Luna Negra en astrología es como el. Como el sexapil, la luna negra son las pasiones, lo que llamamos en Colombia las arrecheras cósmicas. Y Mauricio, ¿y en el cine me ves o no me ves? En el cine, el cine lo rige Pisces. Hoy en día hay cinco planetas en tu carta astral en Pisces. Tendrías que ponerte las pilas, como se dice, sí. de aquí al 2011, porque tienen la mejor de las posibilidades. <laughs> En, en los próximos cinco años para triunfar sí. en el cine. Ay, mamá, si ¿eso es lo que quieres cinco años? Sí, pero ahí tenemos un problema, que todo eso está en la casa de tu pareja, en la casa de tu marido, Ay. y parece que eso se va a interponer en tu vida de pareja, porque me parece que tu marido lo que quiere es tener una cenicienta en casa que lave, plancha y cuide al niño, no y no veo que ese brujo. sea tu papel. Sí. sí. Tú no podrías hacer eso. No. Eres una madre. Porque... Y lo llevo a todos lados conmigo y ya. Sí, sí, pero tú no lavas ni plancha no. ni cocina. Sí, lavo, plancha y cocina. Pero no para, a a no, no para el marido. No no para el marido, que eso es lo que él quiere. Si mucho Uy, le frita sí. los dos huevos, nomás. Ay, sí, y él dice que no, que me va ¿Que a ayudar, no? que me va a ayudar, que me va a ayudar y no. Sigo esperando, Mauricio. ¿Qué hago? ¿Me divorcio o no me divorcio? Pues mira, pues que sigas esperando eso, pero lo que veo muy difícil es que tengas otro hijo, porque en la casa de los hijos no, solo nada tienes nada un planeta. Ay, quiero la nena. Pero no será con tu Sagitario. <laughs> vas a tener que vas a tener que buscarte no. otro. Lo que pasa es que en, en que la sí, casa no? de los otros está vacía. Mira, la casa 11 es la de los amantes o el segundo matrimonio después Ay, del primer revolcón. Mm. <laughs> ¿Qué tendrá su marido en la casa del segundo matrimonio? No, vaya usted a saber. Su Mauricio, no, no, no. Dios no. mío, pero si eso está vacío, no tienes a nadie. ¿No Ojo. más hijos? No. ¿O no más amante ¿Cuándo? Pero... ¿Cuándo aparece otra? <laughs> es de signo Virgo. ¡Ay, no! Virgo era mi abuela y era perfeccionista y... y... Pues claro, los Virgo. Va a aparecer un Virgo de muy buen signo que solo le gustan las perfecciones de la naturaleza. De todos modos te lo digo, Giselle, todo tu destino está cambiando y antes del 2 de septiembre del año entrante... Tú tienes un destino completamente diferente al que estás viviendo ahora. Ay, Mauricio, me voy a mudar. Te veo mudada de casa, te veo con un solo hijo, te veo, te veo divorciado de tu marido y te veo muy exitosa oh, okay. no, en tu Mauricio, vida profesional. Wow. Bien. Me dejaste de cama. Nunca te veo en el segundo piso, <laughs> ni en el tercero, ni en el sótano. Yo te veo. ¡Arriba! Como, como te vi la última vez que yo fui uno de los dioses del Olimpo también. Te veo sabia, llena de luz y feliz, Así. porque la felicidad está en el corazón y Leo rige el corazón. Gracias Mauri. No, la verdad que quedé loca con Mauricio, me encantó, quiero más y la verdad que quiero que me cuente más cosas, más detalles, es impresionante, vale la pena y me dejó en shock increíble, es único, no solo como astrólogo, sino su energía, todo que es loca como Doris, y quiero más, quiero que me vuelvan a invitar.